mi pibicho. Estaba bien, estaba bien. Sí. La primera semana me arregló con lo de las ruedas, que no sé qué, o sea, ¿te acuerdas? Sí. Me la pagó bien en la semana, porque realmente me dio 150 para las ruedas, que lo pagó él, no es que me lo dio a mí. Sí, si lo pagó, entonces no puedo pagar. Lo descontó. Y me dio 150 que me faltaba para pagar el TV, para comprarle este gorrito de sol, para algo de comida, el gasoil, entonces, la primera semana, 10. Me quedo de 190 euros, que no logro, o sea, oye, pero si estás pendiente 90 euros, no, pero lo de las ruedas, digo, oye, pero si ya no te trabajé yo la semana, claro, como es el, un lunes que yo no fui a trabajar, descuenta 60, de los 90, y descuenta 60, todavía me van quedando 30, ¿no? ¿Entiendes? Pero así se ha quedado y así se quedó, a favor de, a favor de también me pongo turno de hacer. Sabes que yo hasta más bien soy bobo. A la segunda semana también me quedo debiendo un piquito por ahí como de 40, 60 euros. Porque no, pues para eso está dándome 50, 40, 30, ¿entiendes? O sea, ¿sí? Yo se lo llevo anotado y las cuentas cuando las saco me salen, pero cuando no, que yo te dije ya no sé cuánto, ¿no? Después estará la tercera semana, que es la semana esta que pasó, que me quedé 2 días contigo, o sea, 120 euros menos, vale, 120 euros menos. Pero, ¿ves? O sea, le digo, oye, que necesito un favor tuyo, o sea, necesito
necesito saber, o sea, ahí son 300, menos 100 son 200, o sea, pero necesito por lo menos 300 para yo pagar la casa, después yo te lo pago la semana siguiente, o sea, con la gente, una extra, que vendría. Trabajo dos días y no cobro, pues, ¿entiendes? O día y medio, porque son, ya, no.